Presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día en que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Muy buenas tardes, hermanos. Les saludo con mucho cariño. Soy el Padre César Méndez. Participo el día de hoy también con todos ustedes de esta Santa Misa que ofrecemos por el eterno descanso de nuestro hermano Miguel Ángel Barriga Gómez a 3 años de su fallecimiento. Bienvenidos todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Hermanos, antes de participar dignamente de esta celebración eucarística, pidamos a Dios perdón en un momento de silencio. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros.
Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Hoy celebramos a los santos Cornelio, Papa y Cipriano, obispo, mártires. Oremos. Dios nuestro, que en los santos Cornelio y Cipriano diste a tu pueblo pastores llenos de celo y mártires victoriosos, concédenos por su intercesión ser fortalecidos en la fe y la constancia y trabajar esforzadamente por la unidad de la Iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, hermanos, vamos a escuchar la liturgia de la palabra. De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, que nadie te desprecie por tu juventud. Procura ser modelo para los fieles en tu modo de hablar y en tu conducta, en el amor, en la fe y en la castidad. Mientras llego, preocúpate de leer públicamente la palabra de Dios, de exhortar a los hermanos y enseñarlos. No descuides el don que posees. Recuerda que se te confirió cuando, a instancia del Espíritu, los presbíteros te impusieron las manos. Por interés en todas estas cosas y dedícate a ellas, de modo que de todos vean tus progresos. Cuida de tu conducta y de tu enseñanza. Y sé perseverante, pues obrando así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los mandamientos del Señor son dignos de confianza. Los mandamientos del Señor son dignos de confianza. Justas y verdaderas son las obras del Señor. Son dignos de confianza sus mandatos, pues nunca pierden su valor y exigen ser fielmente ejecutados. Los mandamientos del Señor son dignos de confianza. Él redimió a su pueblo y estableció su alianza para siempre. Dios es santo y terrible. Los mandamientos del Señor son dignos de confianza. El temor del Señor es principio de la sabiduría, y los que viven de acuerdo con Él son sensatos. La gloria del Señor perdura eternamente. Los mandamientos del Señor son dignos de confianza. Aleluya, aleluya, aleluya. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Una mujer de mala vida en aquella ciudad, cuando supo que Jesús iba a comer ese día en casa del fariseo, tomó consigo un frasco de alabastro con perfume, fue y se puso detrás de Jesús y comenzó a llorar, y con sus lágrimas le bañaba los pies, los enjugó con su cabellera, los besó y los ungió con el perfume. Viendo esto, el fariseo, que lo había invitado a comer, comenzó a pensar: si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando, sabría que es una pecadora. Entonces Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. El fariseo contestó: dímelo, maestro. Él le dijo: dos hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenía con qué pagarle, le perdonó la deuda a los dos. ¿Cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió: supongo que aquel a quien le perdonó más. Entonces Jesús le dijo: has juzgado bien. Luego, señalando a la mujer, dijo a Simón: ves a esta mujer, entré a tu casa y tú no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me los ha bañado con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de saludo. Ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de besar mis pies. Tú no me ungiste con aceite mi cabeza. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por lo cual, yo te digo, sus pecados, que son muchos, le han quedado perdonados, porque ha amado mucho. En cambio, al que poco se le perdona, poco ama. Luego le dijo a la mujer: tus pecados te han quedado perdonados. Los invitados empezaron a preguntarse a sí mismos, ¿quién es este que hasta los pecados perdona? Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, hermanos. Hoy celebramos en la iglesia la memoria de los santos Cornelio, Papa, y Cipriano, obispo, ambos mártires. Cipriano, obispo de Cartago, fue decapitado el 14 de septiembre del año 258. Sus escritos, lo mismo que su martirio, revelan el alma de un verdadero pastor, siempre en la brecha para sostener a sus hermanos perseguidos y perseverar en la unidad de la iglesia. En todo procuró dar ejemplo de fidelidad a nuestro Señor. El Papa Cornelio murió en Civitavecchia, después de un breve pontificado que duró del año 251 al año 253. Se ganó el respeto y la amistad de Cipriano. Por ese motivo, desde el siglo IV, la iglesia festeja a Cornelio en su propia cripta en el aniversario de Cipriano. Esta pequeña historia de el Papa Cornelio y el obispo Cipriano habla de una amistad sincera
de su tiempo, y que ambos, seguramente compartiendo la vida, se fueron fortaleciendo mutuamente, pues hasta ambos entregar su vida por Cristo nuestro Señor. Entonces, hablamos de una estrecha amistad con el Señor. Y hoy que ustedes han pedido esta celebración por nuestro hermano Miguel Ángel Barriga, a quien recordamos que hace 3 años Dios lo llamó a su presencia, podemos considerar que la trascendencia de la bondad, de la generosidad, la amabilidad, llega, alcanza y se queda para siempre en el recuerdo y en el corazón de aquellas personas que compartieron con nosotros y que seguramente llegan a ser un testimonio grande para que cada uno de los que contemplamos la vida de alguien bondadoso pueda acrecentarse también en nosotros ese testimonio y ese ejemplo. Pues así, no conozco ciertamente a nuestro hermano Miguel Ángel, a quien ustedes hoy recuerdan, pero estoy seguro por esta misa que ustedes piden, que él les dejó un recuerdo hermoso en sus corazones y que seguramente ha trascendido tanto que hoy pues lo siguen recordando con mucho amor y también con dolor, porque cada pérdida de un ser querido llega a ser también importante, valiosa también en nuestro proceso de duelo cuando se pierde un ser querido. Pero precisamente los recuerdos, las anécdotas y toda esta trascendencia que llega a haber en la relación con una persona tan importante como en este caso para ustedes Miguel Ángel, pues llega a ser una fortaleza. Así que de esa fortaleza ustedes también sigan el camino de aquellos detalles bondadosos que descubren en la historia de Miguel Ángel. Pues hermanos, hoy claro que la liturgia de la palabra llega a ser una luz en medio de esta historia, no solamente de Miguel Ángel, de Cornelio, de Cipriano, a quien hoy recordamos en su martirio, sino también de todas aquellas personas que han sido bondadosas en nuestra historia y que llegan a ganarse el corazón, y que así nuestro Señor Jesús también se dejaba conquistar por la bondad, especialmente ante el arrepentimiento de una persona, como en este caso, esta bella historia que cuenta el Evangelio de San Lucas, que dice que fue invitado a comer a la casa de un fariseo, y que llega allí una mujer pecadora, pública, porque todo mundo sabía de su vida pública y de pecado, de tal forma que cuando esta mujer llega con un profundo dolor en su conciencia por todos los pecados que había cometido, llega ante Jesús y comienza a manifestar este arrepentimiento, a llorar, a enjugar con sus lágrimas y con su cabellera sus pies, a besarlo, a estar cerca de Jesús, a manifestarle su arrepentimiento. El Señor Jesús seguramente que la contempla en su arrepentimiento y llega a mirar no los pecados, sino el buen corazón que se arrepiente y que está dispuesto a cambiar. Entonces Jesús se compadece en su corazón, lleno de misericordia y de amor, se compadece por esta mujer y la perdona, la levanta y le dice: tus pecados te son perdonados, no vuelvas a pecar. Sin embargo, está la otra parte, el juicio negativo de aquellas personas que solamente se fijan en lo malo, de esas personas que antes de mirar la viga que llevan en su ojo, quieren quitar la paja del ojo del hermano. La hipocresía a veces se manifiesta en pensar que nosotros somos mejores que los demás, y esto no es bueno. No es sano y no es santo, porque es entonces cuando la soberbia se hace crecer en nuestro ser y en nuestro espíritu, de tal manera que eso nos impide ver la bondad, la humildad, la sencillez de los demás, como en este caso este hombre fariseo Simón, a quien Jesús confronta, sobre todo porque empieza a enjuiciar a la mujer y también la actitud de Jesús, que se deja tocar por esta mujer.
Sin embargo, la enseñanza de Jesús es que esta mujer que ha amado mucho, y lo recalca así, ha amado mucho, dice, también es capaz de despertar la misericordia de Dios. Entonces, en ese amor que en ese momento está ella manifestando sobre Jesús, sobre Dios, y su arrepentimiento hace que nuestro Dios desprenda su misericordia y le perdone. Queridos hermanos, pues que esta enseñanza del Evangelio el día de hoy también nos haga personas buenas, que luchemos por la bondad de nuestro ser, que nos esforcemos por dejar huella en los demás, por trascender en los corazones de aquellas personas que se relacionan con nosotros, y que algún día, así como hoy recordamos a Miguel Ángel Barriga, también así ustedes, algún día, Dios les recuerde, así también a mí como sacerdote. Algún día me recuerden por las buenas obras que realicé. Qué importante es trascender positivamente en nuestro prójimo y saber que de esta manera también nos ganamos la gloria. Hermanos, pues que hoy nos inspire el Señor para continuar la vida, para hacer obras buenas y también para unirnos en oración, porque eso también manifiesta tanto agradecimiento, fe y bondad al hacer oración por nuestros fieles difuntos. Hoy hagámoslo por nuestro hermano Miguel Ángel. Vamos a ponernos de pie para hacer oración. Les invito a que unamos nuestra voz para pedir por nuestro hermano Miguel Ángel, ya que este mundo ha pasado definitivamente para nuestro hermano Miguel Ángel Barriga Gómez, a quien recordamos a sus 3 años de fallecimiento. Pidamos al Señor que le conceda gozar del cielo nuevo y de la tierra nueva que ha dispuesto para sus elegidos. Decimos todos, te lo pedimos, Señor, te lo pedimos, Señor. Pidamos para que Cristo, que por Él sufrió muerte de cruz, le conceda la felicidad verdadera. Oremos al Señor, te lo pedimos, Señor. Pidamos para que Cristo, el Hijo de Dios vivo, lo reciba en su paraíso. Oremos al Señor, te lo pedimos, Señor. Pidamos para que Cristo, el buen pastor, lo cuente entre sus ovejas. Oremos al Señor, te lo pedimos, Señor. Pidamos para que Cristo perdone todos sus pecados y lo agregue al número de sus elegidos. Oremos al Señor, te lo pedimos, Señor. Pidamos para que todos los que aún lloran su muerte, Dios les consuele con la esperanza de volver a encontrarlo cuando Cristo vuelva al final de los tiempos. Oremos al Señor, te lo pedimos, Señor. Escucha, Dios Todopoderoso, las súplicas que te hemos dirigido por nuestro hermano Miguel Ángel Barriga Gómez. Que luzca para él la luz perpetua, que descanse en paz, así sea. Siéntense, hermanos, vamos a continuar con la celebración. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres que ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo de los hombres que ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, este sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Lava de todo mi delito, Señor, limpia mi pecado.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oremos. Recibe, Señor, los dones de tu pueblo que te presentamos en la conmemoración el sacrificio de los santos mártires, y te pedimos que el misterio que dio valor en la persecución a los santos Cornelio y Cipriano nos dé también a nosotros constancia en la adversidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro, Él es la salvación del mundo, la vida de los hombres y la resurrección de los muertos. Por Él los ángeles y los arcángeles te adoran eternamente gozosos en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces cantando jubilosos tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor. Hosanna en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosanna en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos Aguiar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, por nuestro hermano Miguel Ángel Barriga Gómez, a quien llamaste hace 3 años a tu presencia. Admítelo a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José,
los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Manifiesten un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, el día de hoy no han podido estar de forma presencial aquí en el templo. Eso pues limita que puedan comulgar la hostia consagrada del cuerpo de nuestro Señor. Pero vamos a hacer en este momento la comunión espiritual. Hagamos esta oración. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, manifestamos nuestra fe en ti, en tu misericordia, en tu gran amor por nosotros. Te pedimos que vengas a nosotros espiritualmente, ya que no podemos recibirte en la hostia consagrada de tu cuerpo santísimo. Fortalécenos, guíanos, protégenos de todo mal. Y te ofrecemos esta comunión espiritual por nuestro hermano Miguel Ángel. Concédele, Señor, el eterno descanso y que luzca para él la luz perpetua, que descanse en paz. Así sea. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna. Amén.
entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos yo confío mi ser. Si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Recemos por nuestro hermano Miguel Ángel. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señor. Señor, concédele el eterno descanso a nuestro hermano Miguel Ángel Barriga Gómez. Que luzca para él la luz perpetua. Que descanse en paz. Así sea. Oremos. Por este sacramento que hemos recibido, te pedimos, Señor, que a ejemplo de los santos mártires Cornelio y Cipriano, sostenidos con tu espíritu de fortaleza, podamos dar testimonio de la verdad del Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy queridos hermanos, un gusto y con todo cariño he estado con ustedes participando de esta Santa Misa. Pido a Dios por nuestro hermano Miguel Ángel, que Dios le conceda la eterna gloria, y a todos ustedes que Dios les siga bendiciendo, fortaleciendo y sobre todo que los mantenga con salud y bienestar. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Vayan en paz, la Santa Misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Que todos tengan una buena tarde. Gracias. Mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se goza en tu presencia, porque es grande maravilla, Sancho en mí, es santo su nombre. Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se goza en tu presencia, porque el que es grande maravillas ha hecho en mí, es santo.